Bona vesprada, moltes gràcies a tots i a totes per l'assistència i també he de donar les gràcies a l'àrea de cultura del Ajuntament i especialment al personal de la biblioteca per ajudar-nos a organitzar aquest acte que l'Institut d'Estudis Guardamarencs ofereix com una de les activitats que presentem al llarg de l'any. Ara coincidís, curiosament, que el llibre que anem a presentar se trata sobre Torrijos i la segona invasió francesa. I avui, precisament, dia 3, és una data simbòlica. El dia 2 fon l'alçament, però és que en el dia 3 és quan Goya fetxa un dels seus quadres, els afuixellaments del 3 de maig. Avui és 3 de maig, per tant, és una data simbòlica. I també Torrijos té un altre quadre, que és precisament el seu afusellament. És a dir, que estem precisament en el 3 de maig en una data simbòlica. Bé, ja hem parlat de l'objecte del llibre, que és els últims anys de la vida de Torrijos, militar defensor de la causa liberal de la qual es parlarà el conferenciant. Però qui és el conferenciant? Bueno, l'autor, Francisco Javier Salmerón, és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Complutense de Madrid i doctor en Història Contemporània per la Universitat de Múrcia, amb la tesi El caciquismo en la zona norte de Murcia, 1891-1910, bases sociales del poder local en los distritos electorales de Cieza, Yecla y Murcia. Aquest treball fou publicat per la Universitat de Múrcia amb el títol Caciques murcianos. És especialista en el segle XIX i estudiós de la història local. Ha participat en la Història de Cieza com a coordinador del tomo quart, titulat Cieza en el siglo XIX, Cambios sociales y económicos de una sociedad agrària. Ha publicat en diverses revistes prestigioses més d'una desena de treballs sobre història de la regió de Múrcia i més específicament ha centrat el seu treball en la zona de Cieza. L'any passat tingué la deferència de col·laborar en l'Institut d'Estudis Guardamarencs en un article sobre els germans Bazán que publicarem en la revista Baluart. Ha escrit tres monografies, Breve història d'una residència, La retirada francesa de Andalucía, El trienio liberal en la província de Múrcia, i ha coordinat i col·laborat en diverses obres col·lectives, Materiales de Història Local, Maestros Republicanos en Murcia, Los Socialistas en la Política de la Región de Murcia, La lucha por la supervivencia a un trabajador ciezano, La educación en Cieza durante el régimen liberal. Bé, en alguns d'aquests treballs, precisament, tracta del tema de la educació i dels mestres. I això m'ha servit per a parlar de Javier Salmerón d'una manera un poc més personal i propera. Actualment està jubilat, però ha exercit com a professor i director de l'Institut Diego Tortosa de la seva localitat. Preocupat per la millora de l'educació, ha participat activament en els moviments de renovació pedagògica i ha dirigit el Centre de Formació de Professorat de la localitat també. I jo, com a professor, ex-professor també, me sento en sintonia en l'enfoque de Francisco Javier Salmerón, en l'enfoque que ell dona a la pedagogia, i penso que és una satisfacció el comptar amb magnífics professionals com ell en ensenyament. Així que sense més ja, de cedir la paraula que ens il·lustre sobre la vida d'este general, que ja dic que és conegut per alguns poc, i esperem que ell mos il·lustre. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. Agradezco al Centro de Estudios Guardamarencs la organización del acto y el cuidado y el cariño con que lo ha hecho y con el que me ha tratado desde que hace un par de años pues nos conocemos. Centrándonos en la presentación, he de empezar comentando que en algunos documentos oficiales de la época, redactados por ministros o embajadores de Fernando VII, José María Torrijos aparece definido como el primer enemigo del trono. ¿No se oye bien? A ver, ahora, es que no lo tenía enfocado. Hay que enfocarlo. Empiezo entonces de nuevo.
Decía que en algunos documentos oficiales de la época, redactados por ministros o embajadores de Fernando VII, José María Torrijos aparece definido como el primer enemigo del trono. En realidad, todos los liberales eran calificados como enemigos declarados de este por los partidarios del mantenimiento perpetuo de las instituciones políticas de carácter absoluto. Así, por ejemplo, en el manifiesto publicado en 1822 por la Junta Gubernativa de Navarra, llamando a luchar por los que, a su entender, pretendían sacrificar la religión al rey y a la patria, autorizando el desorden, el libertinaje y la irreligión, los liberales son considerados enemigos declarados del trono, por lo que llamaban a defender esa trinidad de conceptos que en su ideario eran indivisibles. El último que llamó de esta forma, como enemigo del trono, a Torrijos fue el gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, que fue precisamente el urdidor de la trama que lo llevaría, junto a los compañeros con los que todavía contaba en Gibraltar, hasta la costa de esa provincia para ser ejecutados en sus playas en 1831. Premiado por su acción con el nombramiento como capitán general, González Moreno hubo de preparar para el gobierno, ya desde Granada, una respuesta de pretendido carácter jurídico para intentar acallar las potentes y continuadas críticas que se formulaban desde el exterior del país contra las ejecuciones, en especial desde Gran Bretaña, pues había perdido la vida dos de sus compatriotas. Uno de ellos acompañaba al grupo luego hablaremos de los apóstoles de Cambridge, varios británicos que vinieron con Gibraltar, se llamaba Boyd, y que lo acompañó hasta el último momento. Y luego un carpintero que, cuando arregló el barco y vio que era la hora, ya no pudo volver a Gibraltar y vino en el barco. Comprobaban entonces con asombro, desde Gran Bretaña, desde Francia, desde otros lugares, cómo los principios de derecho básico que la mayoría de sociedades europeas habían dado ya, se habían conseguido dar, y que el gobierno absoluto de Fernando VII negaba a los españoles, pues se había procedido a su muerte sin ningún tipo de garantía basada en una legalidad objetiva. El joven Francisco Serrano, entonces subteniente de carabineros y con el tiempo presidente del gobierno y del poder ejecutivo, fue, por una de esas casualidades que ofrece a veces la historia, quien llevó hasta Madrid la noticia de la captura y volvió con el veredicto del Consejo de Ministros, dado sin que fuera necesaria siquiera una lista de los condenados. Torrijos debía morir. Había conseguido poner en jaque al régimen absoluto y había llevado el temor hasta sus más altas instancias. En el refectorio del convento del Carmen pudo despedirse. «Voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes», le escribiría a su esposa. De hecho, pidió ser él el que ordenara disparar al pelotón de fusilamiento y no se lo aceptaron. Un testigo de esa masacre, Santa Olalla, un liberal malagueño que estaba oculto, se arriesgó a salir de su escondite para presenciar el fusilamiento de sus amigos y compañeros y calificó el sacrificio en aquella playa como la infamia de Dios. Su hijo guardó los detalles en secreto hasta 1904, año en que lo dio a conocer desde Argentina, cuando el tiempo, en ese momento ya, parecía haber difuminado lo acaecido. Apenas un año antes, Rubén Darío comprobó que en el lugar del fusilamiento solo quedaba una tosca cruz de hierro con una inscripción borrada e ilegible. Ni una flor. Hay comadres conversando en las puertas de las casuchas vecinas y muchachos mugrientos jugando a pleno cielo y un perro soñoliento hacia el lado por donde se va al mar azul, escribió. Cuando estuve trabajando en mi anterior proyecto, lo ha comentado Pep, que trataba sobre el trienio liberal en Murcia, me sorprendieron algunos hallazgos que guardan relación con la figura de Torrijos, también sobre el desconocimiento existente sobre su relación con Murcia, con Cartagena y con Alicante. Un espacio que fue fundamental para entender su trayectoria, porque tanto su brillante carrera militar como su azarosa trayectoria política comienzan en estos lugares. La primera, en los primeros momentos de la conocida como Guerra de la Independencia, en el otoño de 1808, cuando como sargento del mayor del Regimiento de Infantería Almansa desarrolló una importante labor para la Junta Suprema de Murcia. La segunda, tras su vuelta a Murcia, 7 años después, con 24 años de edad, en el verano de 1815, ya como coronel del Regimiento Lorena, que tenía asignada la guarnición de Alicante y Cartagena. En ese momento contactó a través de Van Halen, que era también militar y que era uno de los militares que aspiraban
a conseguir un sistema liberal. Con Van Halen, digo, y los hermanos cartageneros López Pinto, que eran también oficiales de artillería que también aspiraban, se enlazó allí, en Murcia, con los intentos en Murcia y Cartagena, con los intentos liberales que tenían lugar en toda España contra el absolutismo del Sexenio, lo que a la postre lo condujo hasta el castillo de Santa Bárbara, en Alicante, donde quedó incomunicado el 28 de diciembre de 1817, ante la sospecha de que estuviera involucrado en uno de los intentos, para ser trasladado luego desde Alicante hasta las viejas cárceles de la Inquisición murciana, situada en un viejo edificio cercano al Puente Viejo, donde pasaría 2 años encerrado en unas condiciones infrahumanas y de donde sería liberado por los sublevados liberales murcianos en febrero de 1820. Las doctrinas liberales habían sido adquiridas en Francia desde los tiempos de su revolución y mantenidas de forma latente durante los últimos 20 años del reinado de Carlos IV, hasta el momento en que el choque con las armas francesas revolvió toda la organización estatal, presentándose entonces como una doctrina política estructurada y bien definida. En ella, por cierto, el concepto de patriotismo varió de tal modo que la actuación de los liberales no vendría ya determinada por la adhesión a Fernando VII o a los Borbones, sino a la defensa del territorio ocupado y por la liberación de las poblaciones sometidas al ejército invasor. Porque si patriotismo y patriota habían servido a los ilustrados para referirse a la predisposición favorable al sacrificio por la comunidad, sirvió después para identificar a quienes luchaban contra los franceses, es decir, a quienes se sacrificaban por la colectividad y luchaban por su libertad. Recuerdo que la lectura de las páginas en las que su esposa, Luisa Sáenz de Viniegra, relataba con emoción la separación de ambos y las condiciones en las que los carceleros inquisitoriales mantenían a Torrijos y a sus compañeros, pues había unos 50 y tantos, fueron liberados, me pusieron alerta sobre una ausencia de carácter historiográfico. Busqué todos los libros a los que me fue posible acceder para conocer qué se sabía de esos hechos, y mi sorpresa aumentó al comprobar que apenas habían sido tratados. Lo había hecho en 1934 Frutos Baeza en su bosquejo histórico de Murcia y su concejo, pero no encontré apenas información aparte de esta, por lo que el trabajo de Sáenz de Viniegra, su mujer, al que ésta dedicó el resto de su vida, seguía siendo la fuente fundamental. Por otra parte, un meritorio trabajo por su elaborada redacción y la sistematización de muchos de los documentos que consiguió reunir relativos a la obra de su compañero y que fue publicada en 1860 con el título de Vida del general José María Torrijos y Uriarte, y que no ha vuelto nunca a reeditarse. Su partida hacia Madrid, después de salir de la cárcel de la Inquisición y tomar el mando militar, no terminaría, sin embargo, con su relación con Murcia, Cartagena y Alicante. Su traslado obedeció a su nombramiento como capitán del regimiento de Fernando VII, que era un puesto militar clave que, a través del cual el ministro de la Guerra, el marqués de las Amarillas, intentó que Torrijos transigiera y se situase al frente del proceso contrarrevolucionario que venía proyectando para entregarle al rey la revolución y que éste dictase una carta otorgada, que sería como un punto medio entre lo que sería la revolución liberal y lo que era el absolutismo. Es el modo que lo había hecho Luis XVIII en Francia, unos años antes. Se le nombraría, fue la propuesta que le hizo el marqués de las Amarillas, se le nombraría mariscal de campo, es decir, general, y capitán general de Madrid, además de recibir otras gratificaciones. Torrijos, asombrado, se negó tajantemente a secundar estos planes, pues, abro comillas, nada reconocía legal que no fuese obra de la voluntad y la soberanía del pueblo. Su vuelta a Cartagena se dio también en circunstancias dramáticas, después de que tuviera un gran protagonismo militar en la guerra civil que pronto se desataría. La neutralidad de las masas campesinas en un primer momento del régimen liberal había coincidido con la relajación de la presión tributaria en el primer año económico, entre los veranos de 1820 y 1821. Pero a mediados de este último año, 1821, el régimen constitucional no parecía ofrecer a los campesinos ventajas tangibles en sus condiciones de vida que los hiciesen comprometerse en la consolidación del régimen liberal. La estructura productiva dominante anterior, anquilosada ya en crisis, se revolvió contra la novedad, en el caso de las clases privilegiadas, o contra la lentitud de las reformas prometidas o la venida de mejoras que parecía ya que nunca llegarían, en el caso de los campesinos. Torrijos defendió la legitimidad del régimen liberal y fue uno de los principales artífices
de la victoria sobre los realistas, sus acciones militares en Lérida, donde recibió ya el grado de general, y la carta personal que le envió el ministro López Baños, cambiarían el curso de los acontecimientos, pues la reacción del gobierno y las medidas que de ella se derivaron variaron el curso de la guerra en la que los constitucionales parecían hasta ese momento condenados al fracaso, retomando de esa forma la iniciativa militar perdida hasta el punto de llevar a los contrarios al régimen liberal al convencimiento de que por sus propias fuerzas no podrían ganar la guerra, sobre todo tras la toma por parte de José María Torrijos del fuerte de Irati, situado en el bosque pirenaico que se extiende entre el norte de Navarra y los Pirineos Atlánticos franceses, lugar elevado donde se habían concentrado los restos del ejército realista que habían ido retirándose ante el empuje del ejército constitucional. Aunque el estudio sobre la etapa correspondiente a la guerra civil lo realizaría después, siendo de gran utilidad la visita a dos archivos, el Archivo Municipal de Lérida y sobre todo el excelente Archivo General de Navarra. La guerra varió de forma cuando los franceses realizaron una segunda invasión, al comprobar que los realistas por sí mismos no podían volver al punto inicial. Una segunda invasión de la península, una invasión que Torrijos conoció en Sevilla, a donde Fernando VII había retrocedido a regañadientes porque fue a recoger su nombramiento como ministro de la guerra. Allí recibió un recado del rey en el que éste le decía que si lo sostenía, él lo sostendría igualmente en el ministerio, a lo que éste respondió que no necesitaba que lo sostuviera si cumplía el juramento que había prestado a la Constitución y que, en caso contrario, no podría sostenerlo en detrimento de la patria. Al día siguiente, ambos se encontraron por última vez en sus vidas, haciéndole al rey las preguntas habituales, aunque al llegar a casa encontró un oficio en el que se le comunicaba que el rey había dejado sin efecto los nombramientos realizados con un decreto firmado en el Alcázar. Los preparativos para incorporarse de nuevo al ejército se demoraron hasta el punto de que para entonces ya no existía el ejército que debía mandar, pues los franceses se habían entrado en Madrid. El segundo ejército francés había avanzado rápidamente sobre Zaragoza, recibido entre aclamaciones, y tras asegurar su flanco, inició la marcha sobre Cataluña, dirección que abandonó para acudir en socorro de los absolutistas que estaban rodeados en Sagunto por Ballesteros. Murviedro aparece en los documentos de esa época, cuyo cuerpo de operaciones había sido batido en Logroño. Ballesteros era el general que tenía que haberse opuesto al ejército francés. Tras una primera derrota, fue retirándose primero hacia Cataluña, pero sobre todo hacia Valencia. Los franceses tomaron Valencia y pasaron el Júcar sin ninguna oposición del ejército español, que se retiró precipitadamente, llegando a retrasar su posición hasta Murcia, momento en el que su diputación acordó trasladarse a Cartagena, donde se preguntó para qué habían servido tantos sacrificios realizados para proveer al ejército de los medios con que pudiera defender a los pueblos que ahora quedaban expuestos a franceses y a facciosos, que era la denominación que se les daba a los realistas. El segundo cuerpo del ejército francés, mandado por el conde de Molitor, chocó con el ejército constitucional español en retirada el 26 de julio en cerca de Granada y el 28 en Campillo de Arena, en Jaén, siendo estas las últimas acciones en las que el ejército mandado por Ballesteros aguantó el pulso de los franceses, pues el 4 de agosto capituló. Torrijos había llegado un poco antes a Orihuela, llegó allí el 24 de junio, coincidiendo con la propagación de la noticia de la retirada de Ballesteros desde Valencia. Allí recibió una carta en la que Ballesteros le pedía que se reuniera con él en Baza, donde recriminó severamente a este por haber abandonado en su camino tantas plazas con las que podía haberse enfrentado al enemigo con ventaja, y le exigió una explicación de su conducta que producía, a su entender, el desamparo del país. En tono alterado, Ballesteros le se la ofreció, exponiendo que sentía que durante mucho tiempo había sido un juguete de una facción. El intento de Torrijos para que olvidara las facciones y que salvase a la patria, estableciendo líneas en el Segura con el apoyo de las plazas de Cartagena y Alicante que impidieran a los franceses llegar a Cádiz, no dio resultado. La acalorada conversación, pues fue una conversación bastante fuerte, acabó con la orden para que Torrijos tomase el mando militar de Valencia y Murcia, dado que el de Aragón, al que había sido destinado, ya había dejado de existir. De modo que fue hacia Cartagena, decidido a su defensa, así como la de Alicante, últimas plazas que finalmente capitularon ante los franceses tras un prolongado asedio,
y tras varias negativas de rendición. Una pirueta de la historia volvió a reunir a Regato, a Torrijos, a Romero al Puente y a López Pinto, a uno de los personajes de 1820, no todos ahora en el mismo bando, a pocos kilómetros de las cárceles inquisitoriales murcianas, donde se habían encontrado en febrero de 1820. Después de propiciar y participar en un frenético episodio que mostraba su fracaso frente a las murallas cartageneras. La información y el análisis de la defensa de Cartagena y de Alicante era por entonces muy escaso, más allá de unas líneas que señalaban la situación, aparte, claro, de la descripción que realizó Luisa Sáez de Viniegra. Encontré entonces en el Archivo General de la Región de Murcia las actas de la Diputación Provincial de Murcia, cuyos miembros se habían refugiado tras los muros cartageneros, y en las que se guardaban los hechos que tuvieron lugar en la relación con la defensa y posterior capitulación de ambas plazas, de Cartagena y de Alicante, y de cómo sentían el paso de los franceses por los pueblos de la provincia, un paso que los iba dejando sin defensas que oponer a las bandas de realistas que marchaban en su retaguardia esperando su liberación, y que presenciaban como en una atalaya sin poder ayudarle. Una de estas partidas, compuesta por 60 infantes y 5 caballos, actuaba por la Vega Baja del Segura de esos días, ocupando Torrevieja el 9 de julio. Una vez concluido y publicado el trabajo, mi curiosidad me llevó a buscar todo lo que se conociera sobre José María Torrijos, ya que aunque mi conocimiento era abundante por el trabajo que había hecho en su relación con Murcia y Alicante, no lo era en otros periodos, y me sentí decepcionado al comprobar que la historiografía había sido muy parca al tratar su figura. Injusta, creo que fue lo que pensé. La única obra que intentó abarcarla se publicó en diciembre de 1931. La Sociedad de Amigos del País publicó en Málaga un intento de biografía titulado Torrijos, a cargo de Luis Cambronero, cuando se celebraba el centenario de las ejecuciones en las playas de esa ciudad. Una valiosa aportación inscrita en el momento, eso sí, que fue redactado y que sirvió durante décadas, a falta de una reedición de la obra de Sáez de Viniegra, que como os he comentado nunca se ha reeditado, para mantener la obra del general. De modo que a nuestro propio esfuerzo lo ha guiado la necesidad sentida de reparación de esa falta de atención a una persona clave en la historia española. Una falta de atención que no le faltó, sin embargo, durante mucho tiempo, entre escritores y artistas plásticos, en especial entre los poetas, a quienes deslumbró el completo desprendimiento de su pugna en su pugna por conseguir la libertad para los españoles, siendo sujeto de motivos versos, entre ellos los que Federico García Lorca dedicó a Torrijos el general, noble de la frente limpia, donde se están mirando las gentes de Andalucía. O los de Espronceda, quien siguió a Torrijos con valentía desde el exilio en el intento de invasión de la península en 1831, y que tras su fracaso en los Pirineos, escribió desde su elevada cumbre para ver a su patria, desde allí a su despecho, llorando deja las armas con que del Sena al Pirén se lanzó para liberarla. O el que le dedicó a sus compañeros ejecutados junto a la Mar Bravía, también muy famoso. Para este periodo contaba, ahora sí, con un lúcido análisis histórico que Irene Castell realizó sobre los movimientos insurreccionales ocurridos en la última época absolutista en los que Torrijos tuvo un papel relevante, plasmados en su obra La utopía insurreccional del liberalismo, Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa. Uno de esos intentos, por cierto, tuvo lugar precisamente en Guardamar, en la época en que todavía Espoz y Mina era el indiscutido líder de los liberales españoles y que tuvo lugar al margen de él, cuando los hermanos Bazán, descontentos por no creerse suficientemente informados del plan y, por tanto, sentirse relegados, intentaron hacerse con los elementos esenciales del mismo y terminaron desarrollando por sí mismos un alocado proyecto de invasión para el que consiguieron dinero de algunos ingleses con el que se dirigieron primero a Gibraltar, para terminar desembarcando en la madrugada del 19 de febrero de 1826 en el Cargador Viejo, un antiguo muelle romano que se utilizaba para cargar sal, que está situado todavía entre La Mata y Guardamar. Además, para entender sus años de exilio en compañía de su esposa, primero a Francia y posteriormente a Londres, donde terminaría por convertirse en el principal líder de los liberales exiliados, me apoyé en las cartas que le envió su amigo Lafayette y que se conservan en la Biblioteca Nacional, también en el contenido de los ocios de españoles emigrados, un periódico que estos, los liberales exiliados, escribían en Londres,
así como un magnífico libro que recomiendo, que es el de Vicente Llorens, Liberales y Románticos, donde se relata su relación con los apóstoles de Cambridge, un exclusivo círculo político-literario en el que Torrijos llegó a penetrar, convirtiéndose, en palabras de Carlyle, en el objeto central del mismo. Si alguien podía asociar, y de hecho vinieron, de hecho muchos de ellos, al menos siete, vinieron con él a luchar para, o sea, militarmente. Si alguien podía asociar con la España noble y libre que Sterling y sus amigos imaginaban, ese era José María Torrijos, quien encarnaba, por supuesto, al hombre romántico. En relación con el plan de invasión de la península, un alzamiento que debía verificarse por todos los puntos de la circunferencia a fin de paralizar de un golpe la acción del gobierno, que contó en un principio con el apoyo de los liberales franceses, hubo de buscar las fuentes documentales que se conservan en el archivo del Ministerio de Justicia y en el Archivo Histórico Nacional. Un plan que pasaba por efectuar un efecto de tenaza entre la costa sur y desde el norte, principalmente desde los Pirineos, aunque también incluía a Galicia, abarcando así la circunferencia que he referido y cuya descripción y análisis consideramos una de las mejores aportaciones de la investigación que presentamos, sustentado tanto por los documentos oficiales como por los menos oficiales de los espías, insertos en una organización carcomida por infiltrados que trasladaban la información a los embajadores españoles tan pronto como se tomaban las decisiones. Por eso, como consecuencia de este espionaje al que eran sometidos, cuando la fragata Mary iba a levantar ancla para llevar hasta la bahía de Gibraltar a una parte del recién nombrado gobierno provisional con el armamento y las municiones, fue interceptada por la policía inglesa en los muelles del Támesis. Aunque el plan continuó, pues Torrijos y los suyos llegaron a París resueltos a acometer a todo trance, de modo, cualquier modo que fuere, son sus palabras, la tentativa preparada, según la expresión utilizada por el espía que lo seguía en Francia en su comunicación con el secretario de Despacho de Estado. Estaría allí, en París, el tiempo imprescindible para contratar un empréstito y organizar a través de Gurrea la invasión del norte, a quien ordenó su desplazamiento hasta Toulouse para ponerse al frente de la proyectada invasión a través de los Pirineos. Marchó después a Marsella, mientras los informantes dieron a conocer al gobierno que se valoró la posibilidad de realizar un rompimiento, que era como denominaban a estos golpes, ¿no? Ellos pensaban que un primer impulso podía mover otro y que el gobierno no sabía dónde iban a surgir los otros golpes, digamos, y no tendría ocasión ni tiempo para reaccionar. Un rompimiento, digo, que habían pensado, según dijeron los espías, en las costas murcianas, probablemente en Cartagena, aunque su destino final, el de Torrijos y sus acompañantes, sería Gibraltar, donde intentaría el programado ataque en el sur, del que él era responsable. En el plan debía participar lo que hoy denominaríamos la oposición interior, una serie de cadenas con eslabones trenzados que en la clandestinidad intentaba burlar a la policía fernandina, cada vez más eficaz. Clandestinidad en la que fue crucial la participación de las mujeres liberales, normalmente pertenecientes a las clases media o alta. Es el caso de Mariana Pineda, convertida en mártir liberal tras su ejecución y cuya acción hemos seguido hasta el punto de dar una interpretación distinta a la que se le otorga un papel pasivo en los acontecimientos, un rol atribuido a las mujeres durante mucho tiempo. Mariana Pineda no fue ejecutada salvajemente por hacer unas telas, o sea, por coser una bandera. Ella participaba activamente en esto, incluso, bueno, salvó, hizo alguna acción como salvar a uno, un familiar suyo que luchaba en este bando. Tenía relación con el marqués de Salamanca, este sí se hizo famoso después, hasta darle el nombre al barrio madrileño. Ella era su pareja y trabajaban juntos. Pero sabemos que durante mucho tiempo se le ha dado esa interpretación distinta que nosotros intentamos cambiar. De hecho, su ejecución allí en Granada estuvo rodeada también de cierto un halo de también romántico, ¿no? Porque había quien debía ir a salvarla
y finalmente o les dio miedo o aquello era realmente una historia romántica que corrió por Granada aquellos días, porque al final en el Campo del Triunfo fue ejecutada. En este sentido, el de la acción interior, la conspiración de Marco Artu, con centro en Madrid y ramificaciones en el conjunto de España, y que nuestra investigación ofrece con una amplitud mayor de la realizada hasta ahora, tuvo posibilidades reales de éxito, aunque finalmente fue también desarticulada por la acción policial. Ligada al grupo de Espoz y Mina, pretendía desencadenar una amplia agitación por toda España. Torrijos se sumó al mismo, a pesar de la presencia de sus rivales, con el objetivo de coordinar las insurrecciones que estallaron en varios puntos de Andalucía y ponerse al frente de la rebelión en las provincias del sur. Si alguno de los intentos que programaron pudo tener éxito, ese intento fue sin duda el pronunciamiento de Cádiz, que en el plan elaborado aparecía como el detonante de la insurrección de todo el sur, de toda Andalucía, pues debía convertirse en señal, como digo, del comienzo de la revolución en varias partes de España. De hecho, ya habían salido desde Gibraltar comisiones que se pondrían al frente de los pronunciamientos que tendrían lugar en lugares como Alicante o como Valencia. Y las autoridades gaditanas esperaban unos acontecimientos que parecían encontrarse como en suspenso sobre la ciudad, dado que unos y otros los aguardaban. De hecho, su gobernador afirmó que conocía los hechos que estaban por suceder y que había tomado las medidas necesarias para que no sucediera. Pero a pesar de que el momento era el adecuado para una sublevación, no fue aprovechado, pues la indecisión se apoderó de los liberales conjurados y la inacción siguió al asesinato del gobernador, pues nadie se puso al frente de los acontecimientos, hasta el punto de parecerle a Sterling, uno de los apóstoles de Cambridge, como he señalado, que los dirigentes de Cádiz habían quedado sin gobernador en espera de que el gobierno de Madrid nombrara otro. Ese momento en el que el tiempo pareció detenerse constituyó el instante decisivo que condujo al fracaso de la insurrección liberal. La visita que realizamos a Málaga nos sirvió para entender y poder analizar estos acontecimientos, sobre todo a la vista del archivo legado Díaz de Escobar, y comprobar que Torrijos y Flores Calderón, quienes debieron ocultarse en Gibraltar de la policía y vivir míseramente encerrados en una habitación o dando tumbos desde la bahía de barco en barco, procurando no ser vistos y sin ver a nadie, no se dieron por vencidos a pesar de que el fracaso había sido total. Y su decisión de tentativa final, mucho más compleja que la historiografía presentada hasta el momento, conocida como Plan Viriato, que fue el seudónimo con el que González Moreno se puso para dirigirse a él, se dirigió a él primero a través de un oficial y luego directamente, y le ofreció el ejército de Málaga, puesto que él era, como decía, el gobernador de Málaga, le ofreció el ejército allí que él dirigía. Ese Plan Viriato, ellos dos eran los únicos que lo conocían, nadie más lo supo en Gibraltar. Junto a él, junto a ese Plan Viriato, eso sí, se activó el plan en el interior de la península, que incluía el interior de Andalucía y La Mancha, pues contaban con que una vez iniciada la acción, Jaén y Granada se pronunciarían y la Sierra de Ronda y toda su falda hasta Málaga seguiría el movimiento, y que todas las regiones mediterráneas, desde Cataluña hasta Ayamonte, se unirían al impulso inicial. Contactaron con los liberales de Cartagena, quienes debían tener apostado un barco que pudiese recibir las señales que portaba, de tal modo que pudiera transportar o guiar a los que llegasen a Cartagena para verificar allí el pronunciamiento, debiendo tener asegurada su protección. Seguro que entre ellos iría el cartagenero Juan López Pinto. Y lo intentaron con los de Valencia. Tras el pronunciamiento proyectado en Málaga, los movimientos continuarían hasta las costas murcianas y alicantinas, siendo la misión de los liberales de estos lugares concluirlos, dando lugar en un impulso a los demás allá. Pero, ajenos a la desarticulación del entramado organizativo que conllevaba la imposibilidad de que Murcia y Alicante participasen en los planes trazados y del entramado malagueño, también desactivado, continuaron desarrollándolos en Gibraltar, donde no vieron o no quisieron ver, porque algunas pruebas eran muy claras, varios incidentes reveladores del engaño, ya que consideraban esencial disponer de una fuerza militar como la que Viriato les ofrecía. Como decía, más que disponer de muchos núcleos liberales en el interior, les era imprescindible contar con la fuerza necesaria
para que el rompimiento, como ellos le llamaban, tuviera lugar. Su desembarco y posterior toma de Málaga con la ayuda prometida daría lugar al movimiento nacional que venían buscando durante años. Además, era todo o nada. O tenía éxito el plan Viriato o todo había acabado. Y Flores Calderón y Torrijos decidieron arriesgarlo todo, poniendo en marcha el plan con el único apoyo de González que González Moreno les ofrecía, y del que solo López Ochoa, que no podía partir, recibió la confidencia. Desembarcarían entre Vélez y Málaga, donde los esperaban 2.500 hombres. Es evidente que pensaban que algo podía salir mal. Una casualidad, decían, pudiera hacer que nuestros planes no se realizasen tal como se ha convenido, aún en medio de la seguridad con que lo esperamos, escribió Torrijos el 31 de octubre. Su plan alternativo era continuar hacia adelante, siguiendo la costa hasta encontrar el punto que, en sus palabras, más posibilidad presente para realizar el pronunciamiento que pensaban. Llegarían incluso hasta Cartagena, si fuesen tan cobardes y nosotros tan desgraciados que no correspondiesen a su decisión. No esperaban que el buque Neptuno, cuyo capitán había prometido personalmente ayuda a Torrijos, disparara contra sus embarcaciones. El encuentro con este buque militar se hizo a la altura de la punta de Calaburras, obligándoles a desembarcar camino de las playas malagueñas. Esteban Alcántara ha realizado una ardua y emotiva labor de reconstrucción de los últimos movimientos antes de que los alcanzara la muerte y de los escenarios en que estos se desplegaron. Junto al resto de miembros de la Asociación Consagrada de Torrijos en Málaga, se han empeñado en que esas huellas no se borren. Le estaré siempre agradecido por su guía en el recorrido por los lugares donde los acontecimientos se precipitaron. Un agradecimiento que hago extensivo a todas las personas que me han ayudado y que han conseguido que la investigación prosperara y que pudiese ser divulgada. En este último ámbito agradezco sinceramente a la Academia Alfonso X el Sabio y en especial a su presidente Juan González Castaño, quien ha mantenido abierto para mí siempre su precioso archivo, que me ha sido de gran utilidad. De igual modo, a la Asamblea Regional de Murcia, institución a la que agradezco su generosidad al acoger mi trabajo, integrado así en su prestigiosa obra divulgativa. Y a todos los asistentes, gracias por vuestra compañía y por vuestra comprensión. Muchas gracias.